El reto viene del guión mismo, o sea, no hay. Ahora sí que la partitura venía así y teníamos que tocarlo un poco como era. No había más reto que bajar ese guión. O sea, yo siempre lo que quiero es que la película sea fiel a ese guión del que nos enamoramos. Y en ese sentido creo que la película se parece mucho a la historia que escribió Luis Carlos. Yo te puedo decir que sí, sobre todo cuando entramos al altar, al centro del túnel, sí sentí la primera vez que me llevaron a verla, dije, wow, ¿sabes? Ver las imágenes católicas y luego ver la coca y el dinero y Valverde estaba ahí, ¿no? Y, o sea, tantas imágenes contradictorias. Sí, sentí un poco como católica, ¿no? Que fui criada. Sentí un poquito de reserva, así como que te juro que hasta me daba, decía, bueno, voy a estar aquí las horas que me quieras aquí, pero ya me voy, ya no, tómate una foto, no, está bien, aquí mejor me voy, ¿no? O sea, sí sentía un poquito como de reserva. Obviamente ya estando en la película se te olvida y te metes en lo que tienes que hacer, pero yo como confesión y un poquito a otra pregunta que estaba por ahí, sí me daba cosa, a mí sí me daba cosa un poquito, entonces. Yo traía ya saben, ay, no se le digan a nadie, no traía mi listón rojo amarradito, ¿verdad? Porque pues, ya saben, las que...